Boca Juniors, una nueva derrota como local, esta vez frente a Tigre, el equipo que venía de lograr el objetivo de pasar a semifinales de Copa Libertadores de América, no encontró el rendimiento en este partido frente al equipo de Victoria. En conferencia de prensa, esto decía el entrenador Jorge Almirón. Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa con nuestro técnico, Jorge Almirón. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Jorgelina Salazar González para el Deportivo 12 y Modo Boca. Bueno, sin ánimo de desmerecer quizás a los rivales, hablando respectivamente de la caída ante Sarmiento y hoy Tigre, yo quería consultarte puntualmente si estás en esta búsqueda de consolidar el equipo, refiriéndome más que nada a los centrales, que quizás cuesta un poco ahí definirlos, tras la salida de Varela, quizás todavía cuesta un poco establecer un número 5 y con el planteo táctico del día de hoy, el doble 9 le brindó quizás poca participación a Cavani y a Benedetto respectivamente. ¿Esto tiene que ver con parte del recambio o con esta búsqueda en el aspecto táctico que estás realizando? Gracias. Buenas noches. Bueno, mira, la verdad es que venimos de un partido bastante duro. Hablé con todos los que les tocó jugar en el partido pasado y varios tenían ganas de jugar, pero sentía que están con lo justo, en el caso de Marco, ¿no? Que está con lo justo, viene de jugar un partido muy intenso, de ser importante para nosotros, pero bueno, hoy le tocó descansar. Se lastimó, bueno, no se lastimó, pero estábamos cuidando a Paul, a Medina. Entonces le toca jugar a algunos chicos que no vienen con tanto ritmo. También para unificar un poco eso, porque bien se vienen muchos partidos y el ritmo es importante que lo tengan todos. Entonces, después de venir a un desgaste enorme para pasar la Copa, y bueno, yo sentía que también emocionalmente es una presión muy fuerte, entonces era un riesgo por ahí lastimar a alguno, y bueno, también para darle rodaje a todos. Y sí, ellos, como en el primer tiempo jugaron con muchos volantes, lo hicieron bastante bien, y a nosotros nos costó por ahí ser profundo, entonces llegamos hasta cierto lugar y nos costaba tener precisión, y ellos recuperaban y bueno, manejaban bien la pelota, tenían espacio para contragolpear, lo hicieron bien. Si bien no hubo tanta llegada, pero sí no había. El trámite de juego no era favorable, sentía eso, había esa sensación. Bueno, se nos gol de pelota parada y en el segundo tiempo modificamos, intentamos equiparar eso y volver a un poquito también darle un minuto a Taborda, a Bullau, de que no había jugado o no había jugado tanto. Entonces, un poco eso, ¿no? Lamentablemente la derrota duele muchísimo, pero bueno, nosotros venimos de lograr algo importante y los jugadores también. Imagínate que están todos golpeados, porque más allá de que pasamos la Copa, era lo importante jugar en nuestra cancha y perder no nos gusta. Jorge, aquí Sebastián Amato, estamos en vivo para Boca es Boca. Más allá de la clasificación, felicitaciones por eso también, más allá de eso, ¿crees que al equipo le está costando en cuanto a funcionamiento? ¿Que no estás encontrando su funcionamiento que quizás querrías tener? El otro día costó también llegar al gol en Racing, lo mismo con Nacional, y bueno, hoy mismo aquí en la Bombonera. No, realmente no me preocupa, simplemente fuimos cambiando el parado, buscando variantes y alternativas, entonces sé que el equipo va a estar fuerte, no me preocupa eso. Simplemente hoy al hacer tantos cambios, el cambio de esquema y el rival también cuenta. Creo que el pueblo la mitad de la cancha y son buenos jugadores, en la tenencia lo hicieron bien. Entonces, cuando uno está jugando local y necesita la pelota para ser profundo, para contagiar a la gente, para generar emociones, cuando el rival a veces te la quita y te genera, también no tanto profundidad, pero sí te quita la pelota y la maneja bien, entonces corres con ese nerviosismo, esa ventaja de querer recuperar rápido para generar algo. Entonces, ese fue el primer tiempo. Y el segundo tiempo ya fue todo nuestro. Nos costó por ahí generar tantas situaciones de gol, la toma de decisión, el último pase, el buen centro. No jugamos apresurado, pero bueno, realmente no me preocupa eso. El funcionamiento lo vamos a encontrar y bueno, después de descansar estos días, meternos de lleno, porque vienen
partidos muy importantes. Jorge, buenas noches. Yamil Arcos para Cadena Ceneice. Te quería preguntar por un jugador en particular que debutó hoy después de su llegada, que es Bullaude. ¿No jugaba por un tema de que le faltaba ritmo? ¿Cómo viste su partido hoy? Y bueno, también en qué posición de la cancha lo imaginás con el correr de los próximos partidos. Lo hablé con él. El ritmo de fútbol argentino es muy alto. Y él hace mucho no venía jugando también. Entonces, bueno, necesita tiempo y hoy ya tuvo su primer minuto. Este club no es fácil, son te van evaluando por varias jugadas, tienes que estar fuerte de la cabeza, tienes que estar fuerte físicamente. Entonces de a poco va agarrando ritmo, conociendo a los compañeros. Y bueno, cuando entra, cada pelota que toca cada jugador es decisiva. Así que bueno, tiene que entrar de a poco al ritmo del equipo, al ritmo del fútbol argentino. Bueno, es un volante que juega detrás del delantero, puede jugar de volante interno, pero es más cerca del área. Necesita minutos, necesita tiempo, partidos. No es fácil jugar en este club, así que de a poquito va agarrando ritmo porque tiene muchas condiciones. Jorge, ¿qué tal? Nicolás Tedeschini de Fútbol Pasión Permanente AM1010. Quería consultarte sobre el doble 9 que quisiste poner hoy con Cavani y Benedetto. ¿Qué fue lo que intentaste en ese primer tiempo, que a lo mejor hubo bastante desventaja, sobre todo en la parte de la mitad de la cancha? ¿Y qué tuviste que modificar para el segundo tiempo que estaban en desventaja? Yo lo expliqué. Básicamente la pregunta te está respondiendo solo. En la pregunta pone doble 9, yo tenía más gente en la mitad y nos costaba llegar. Entonces, cada vez que intentábamos no había espacio, porque ellos nos llevaban a un lugar. Hacíamos por ahí lento el traslado de un lado a otro para poder meter el pase profundo. Entonces los dos 9 intentaban, pero no tenían espacio para que le pudieran entrar los pases. Y bueno, chocábamos ahí, la perdíamos y los contragolpes. Nos quedaban largos en los retrocesos. Sí, no fue bueno el primer tiempo y en eso obviamente yo me hago cargo porque yo armé así, no quiere decir que no puedan jugar el doble 9, eso no tiene nada que ver. Simplemente el rival tuvo más volante, lo hizo bien, nos llevó a una zona, tardamos mucho en meter el pase hacia adelante, generamos circulación muy lateral, sí, no hubo profundidad. Entonces, bueno, eso fue pasando el partido, no es fácil. Y el segundo tiempo mejoramos, pero creo que bueno, obviamente hay chicos que están jugando recién con los compañeros y debutar en esta cancha no es fácil. Y algunos otros que no tienen tantos minutos, genera ritmo alto y tener la iniciativa en este equipo, bueno, no es fácil, lleva tiempo. Así que el resultado adverso también te genera esa ansiedad de querer llegar rápido al arco y tomar malas decisiones. Así que creo que el partido no sirve mucho para evaluar varias cosas. Así que lo que entiendo es que, bueno, hicimos un gran desgaste el miércoles. A algunos chicos no les tocó estar, pero bueno, el equipo va a estar muy fuerte. Para lo que viene, vamos a estar súper fuertes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, Lucas Gregorio. Estamos en vivo para Todo Boca. Recién hablabas de la eficacia, ¿no? Boca hace 4 partidos que no marca gol. De los últimos 7, ha ganado 1 a Platense. Hablando de los 90, ¿no? ¿Te preocupa esta falta de gol? Y obviamente, uno quiere que el equipo juegue bien, que haga goles, que sea superior al rival, que domine el juego. Nosotros venimos de pasar una fase importante. Si uno quiere evaluar de manera negativa, claro, no hacer gol en 2 partidos, esa es la parte negativa. La parte positiva es que el equipo tampoco recibe gol y pasamos a semifinal, algo histórico para el club en las últimas etapas. Así que está una instancia importante. Obviamente hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar. Los jugadores también están poniendo mucho de su parte para jugar varios partidos seguidos. Y bueno, necesita un poquito más de tiempo y justo esta semana no viene bien para poder trabajar. Jorge, acá atrás está tu idea para Tice Sport. ¿Te vas con una preocupación porque los suplentes por ahora no están rindiendo como vos querés? Porque hay bastante diferencia entre lo que te dan los titulares o los que jugaron, por ejemplo, Libertadores contra Racing, aquellos que pusiste contra Sarmiento y hoy también que no venían jugando tanto desde el inicio. A ver, es normal. Hay varios chicos que el equipo fue repitiendo en muchos partidos y hoy no estuvieron tan así. No, la mitad de la cancha a veces es muy difícil reemplazarla. Medina viene a jugar 18 partidos consecutivos, Paul casi también, y
y X hizo una buena serie de Copa Libertadores y venía jugando con un buen ritmo, y que te falten dos jugadores en la mitad de la cancha y cambiar el parado también, a veces es complejo. El rival lo hizo bien hoy, en el primer tiempo sobre todo, no, sentía yo que no estaba costando llegar, y cuando la tenía no estaba costando recuperarla. Así que es obvio que tienen un poco ritmo de juego, y los que vienen jugando pasaron por ese proceso también para ir mejorando. Nosotros venimos también de dar resultados adversos con esos mismos jugadores, y ellos lo fueron superando con el ritmo de juego, con buenos resultados, con funcionamiento. Tuvieron más tiempo de trabajo y ellos hoy no estuvieron, y hoy le tocó estar a otros chicos que se van ensamblando y que han tenido poca participación. Necesitan tiempo. Este equipo no te da ese tiempo, por eso trato de cuidarlos para que, bueno, cuando les toque entrar, que estén más fuertes y en ritmo. Y esa es la única manera, jugando. Pero bueno, yo pensaba darle minutos de a poco para que agarre el ritmo, y hoy, por alguna lesión o cuidar a algunos muchachos, les tocó jugar más tiempo. Última pregunta. Sí, Jorge, Ricardo Esteconi, de Radio City Campana. Probaste con las bandas, con Advíncula y Weigand por la derecha, con Zanacci por la izquierda, pero permanentemente iban y la mayoría de los centros terminaban afuera, llegando a destino para los delanteros que pusiste en cancha. ¿Por eso hiciste los cambios en el final de los dos laterales? No, por el desgaste también. El desgaste físico, para darle variante, no sé, en el caso de salió Weigand y entró Hanson, cambiamos de banda, Luis se tiró de lateral derecho, que es una posición natural para él, cambió Ceballos del lado derecho y entró Hanson, para refrescar, pero no por, digamos, por remarcar una situación que no se hizo bien, simplemente para cambiar un poco de pierna, frescura y darle minuto a todo, ¿no? No fue por otra cosa. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Gracias a todos.